Sale, plebe, somos amigos los favoritos de Sinaloa. Estamos con el compa Paco, compadre, por esta ocasión. Se llama El Sexenio de la Muerte, se lo encargamos, compadre, dice. Cuando se llevaron a Alfredo, una pitazón se escuchó por los radios. Cuento con 30 pistoleros, yo cuento con 20, gritado fulano. Y así se le fueron sumando, de 20 sumaron 800 largos. Y estamos listos para rescate, gente de los ranchos se unió para combate. Esperando la orden del jefe, pagarle a los guachos y el cuartel reventarles. Como un hormiguero toreado se miraban esperando la luz verde. Arturo se sentía confiado porque ahí en la sierra tenía asalariados. La orden fue bajen sus armas, llegando al DF me entregan a mi hermano. Nunca le pasó por su mente que aquellos salarios ya se habían volteado. ¡Arriba, vale! Sus plazas se hizo independiente y el cártel de los Beltrán Leiva era prioridad para aquel presidente. Esperanza tuvo a Copa Ángeles, se le gana por todo. Era el inicio de una guerra, matanzas, topones también levantados, caravanas de encapuchados, videos de torturas y decapitados. Y en Los Pinos, el de los lentes nunca imaginó lo que había ocasionado. Del 2006 al 2012 quedó en la historia el sexenio de la muerte. Arturo se murió en la raya con su misma escuadra, solo se dio muerte. Pero esto aquí no se termina, hay dos eslabones cada vez más fuertes. Somos favoritos, organizamos la sección de la muerte. ¡Ánimo! La muerte, compadre, favoritos de Sinaloa. Perro.